todos, espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy les voy a hacer un tutorial de cómo tocar chacarera de una forma muy sencilla y fácil, ¿sí? Yo me acuerdo que en mis tiempos la chacarera fue un ritmo difícil y calculo que para muchas personas era difícil, ¿sí? Si bien lo primero que aprendíamos era tocar, por ejemplo, una zamba. Era lo más fácil que aprendíamos, la zamba, ¿sí? Pero después ya queríamos empezar a tocar la chacarera y bueno, la chacarera se complicaba un poquito más, ¿eh? Inclusive era cuestión de memorizar una posición de los dedos y los chasquidos, ¿no? La forma de chasquear o golpear una chacarera, ¿sí? Toda mi vida la llamé el golpeo de la chacarera. Cómo se golpeaba la chacarera, ¿sí? Entonces, lo que les quiero explicar hoy es que, bueno, les hice unas secuencias, ¿sí? De unas secuencias de, por lo general, cómo empiezan las chacareras. Por lo general, siempre, siempre, una chacarera, no sé si ustedes habrán escuchado que yo solamente domino, lo único que manejo es dominante, tono y dominante, tono y dominante, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando hablamos de dominante, empezamos la chacarera, ¿sí? Casi todas las chacareras empiezan en dominante y luego bajan a un tono, ¿sí? ¿Qué es dominante? Sería un séptima, por ejemplo, ¿sí? Ustedes fíjense que siempre empecé por el acorde séptima, que le llamábamos el dominante. Y ya bajo al tono, ¿sí? Siempre se empieza por el acorde séptima. ¿Ven? Nunca, por lo general, a veces sí, se puede acompañar también, pero bueno, depende cómo encaje alguna intro o enganche alguna intro, puede empezar por el tono directamente, pero por lo general casi todas las chacareras es chacarera. Bien, y empezamos ahí. No se empieza del tono. Prácticamente no te darías cuenta, pero siempre se empieza por el dominante. Por ejemplo, acá. Ustedes ven, yo estoy haciendo acordes de la séptima y re menor. Entonces, siempre estoy empezando por la séptima, el acorde séptimo, ¿sí? Bien. Luego aquí también pasó lo mismo. Cuando hice las cejillas, empecé por un fa sostenido séptima y bajo un si menor, ¿eh? Entonces. Podría haber hecho más arriba. Bien, siempre por lo general, no es que sea como yo lo digo, pero por lo general siempre, siempre se empieza por el dominante, el acorde dominante que le decíamos, no, yo solamente toco dominante, tono y dominante, tono, de ahí no salgo. Porque sobre todo cuando empezábamos a hacer alguna intro, era que, bueno, ya se destacaba uno un poquito más, ¿eh? Y podía engancharse a esos tono y dominante, ¿sí? O dominante y tono. Bien, ahora vamos a la otra parte, ¿sí? Vamos a agarrar, no sé, este que es el más común, que estamos hablando de un mi séptima y un la menor, ¿eh? Entonces estamos empezando siempre. Bien, ahora vamos a ver la parte de los golpes. Bien, si bien ustedes lo vieron en forma rápida, lo vamos a hacer lento con dos dedos y como lo hago yo, con un sonido más apagado, donde voy usando esta parte de la mano y voy apagando, ¿sí? Pero yo te voy a dar una técnica para que aprendas y puedas golpear la chacarera de una forma muy sencilla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es dos golpes, ¿sí? Vamos a hacer que luego es un chasquido, ¿vale? Pero vamos a hacer que suene.
Ese es el movimiento. Bien, bien despacito, que eso sonaría con dos dedos, te lo voy a tocar con dos dedos. Bien, no estoy haciendo los chasquidos, estoy haciéndolo para que veas cómo es la forma de trabajar este ejercicio, porque yo lo aprendí así y la verdad que me dio mucho resultado hasta que empecé a hacer ya el chasquido, y le pude dar continuidad, ¿sí? Por lo general trato de golpear las últimas tres bordonas, donde se acoplarían casi los bombos, entonces ahí es donde hago más hincapié, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con los dos deditos para que lo pueda sacar lo más fácil posible. Después ya le echamos los chasquidos y le echamos algunos adornitos que te van a venir bien, entonces ya saben, elegí esta posición de la menor, perdón, de mi séptima y la menor. Puedo elegir la de la séptima y re menor. Puedo elegir, qué sé yo, el si séptima con el mi, con el mi menor, si séptima, si siete con el mi menor, pero vamos a hacerlo acá, que por lo general muchas chacareras están en este tono dominante o dominante o tono, ¿sí? Entonces empezamos por lo que llamamos acorde dominante. Vale, dos deditos. Dos para abajo, dos para... Mira, voy a limpiar estos dedos y te lo voy a hacer con estos dos. Bien. Es bueno que lo practiques así, para que se te vayan acostumbrando estos dos dedos, porque después vas a agregar estos tres, porque vas a hacer... Entonces... Bien, estoy haciendo 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esos son los 5 golpes, ¿bien? Entonces, le vamos a ir dando ritmo, vamos a ir despacio, porque ahora después te pongo lo que sea algún adornito para que ya empieces a sonar a chacarera, ¿sí? Después te voy a hacer otro ejercicio, si bien ya viste este, luego vamos a hacer... Vamos a, con esta parte de la mano, vamos a hacer... Y vamos a dejar este al aire, ¿sí? Vas a golpear. Y después vas a alargar la mano. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ven? ¿Cómo muteo? ¿Qué te quiero hacer ganar con esto? Que al practicarlo, nuestro cerebro va prácticamente asimilando los golpes. Entonces, nos va a quedar registrado de tal forma que después recién nos podemos largar, ¿sí? O sea, que vamos a... Mira. Solamente dejo el dedo gordo afuera. Hago los golpes como si estuviera haciendo... ¿Ven? ¿Eh? La chacarera por lo general imita el paso del caballo, ¿sí? Cuando se inventó la historia dice eso, que simulaba un galopeo de un caballo, ¿sí? Porque lo puedes hacer más rápido o más lento. ¿Eh?
Entonces, para hacerlo es ta 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 ta. Creo que esta es la mejor forma de aprender a tocar la chacarera. Y luego vas a empezar a chasquear con los dos dedos, ¿eh? Esa secuencia la practicas mucho, ¿eh?, hasta que tu mano sola te pida llegar hasta ahí. Y vas a ir cambiando acorde. Cada 5 golpes cambiamos de acorde. Otros 5. Con dos dedos, ¿eh? Yo estoy trabajando con dos dedos nada más. Y después ya nos vamos a alargar con estos que tenemos acá abajo. Entonces vamos a hacer la secuencia de dos dedos, un abanico. Ya estoy con toda la mano, ¿lo ven? Ya estoy con toda la mano. De vez en cuando lo que podemos hacer es echar el abanico. Y apagar. Bien chasqueado. Bien chasqueadito. Lo podemos hacer en otros acordes. Lo podemos hacer acá. Con dos dedos. O sea, que lo que bien trabaja es esta parte, ¿sí? Esta parte, ¿eh? Esta parte. Esta parte es la que apaga, ¿eh? Inclusive es bueno que... ¿Ven? Porque entre el mute que se hace y esas uñas es el que produce el chasquido, ¿sí? Entonces... Hasta inclusive lo podés golpear. Ahora ya no se ven chacareras así tan golpeadas, pero antiguamente, en el folclore antiguo, tradicional, he visto golpear la chacarera de esta forma. Entonces, chacarerita. Una forma fácil de enseñarte estos ejercicios, porque toda la vida lo aprendí así y lo hemos tocado así. Entonces, luego, si se puede acoplar algo más de lo moderno que ha salido en chacareras, ¿sí? Porque la chacarera joven o lo golpea de otra forma, pero antiguamente se tocaba así. Inclusive, podemos acordarte que siempre empieza por lo que llamamos dominante, ¿sí? Tono y dominante, ¿sí? Entonces, empezamos ahí, inclusive podemos picar 3 cuerdas. ¿Ven? Podemos hacer adornos en la chacarera. Tocando las 3 de abajo, sexta y quinta. Haya servido, mis amigos. Es otro tutorial. En este canal no podía faltar un rasgueo de chacarera, así como te enseñé también el rasgueo de samba para que sonara un poquito más profesional. Este ritmo es muy usado y es tratar de buscarle adornos a los golpes de las chacareras, ¿sí? Este adorno es muy bonito. Largo.
mis amigos, eso es todo, ¿sí? Quiero tratar de no olvidarme nada en esto, porque bueno, luego se pueden acoplar lógicamente algunas intervalos de sextas, terceros en chacareras o gatos, que son parecidos, el gato también se empieza con tres, a veces tres golpes. Bueno, pero eso es otra historia, ¿sí? Me parecía importante dejarte en este canal este ritmo, ¿eh? Recuerden que lo mejor es empezarlo así, ¿eh? Despacito, para que ustedes sepan cómo es el movimiento, y luego le agregan el chasquido. Voy a hacerlo con los dos dedos, ¿eh? Con dos dedos estoy trabajando nada. Y apagadito. Bien. Y después los dibujos, ¿sí? Pues nada, mis amigos, intentarlo, que se puede, y sé que es un poquito más difícil, pero se puede hacer. Bien. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el video, dame un like y nos vemos en la próxima, ¿eh? Que vienen muchos tutoriales, ¿sí? Yo sigo como empecé. Hasta luego.